Muy bien, el reloj marca en este momento las 7 de la tarde, noche con 15 minutos. El tiempo, señoras y señores, en el centro de la República Mexicana, día lluvioso, viste muy atípica la temperatura, 31 grados registró en algunas partes del estado de Zacatecas y lluvia prácticamente a doquier. Allá en Guadalajara nos mandaba el buen Arturo Méndez un reporte de que las precipitaciones pluviales en la Perla Tapatía estaban, pero con todo también allá en esta mitad pues del mes de la patria, septiembre. Saludo a Roberto, porque a él corresponde el santoral en este arranque de la semana 38, ahí en la marca de hoy, el día 260 del año, y la distancia es clarísima, 105 días. Y contando de qué lado del vitral se encuentra el buen Toño Arroyo, quien se encarga de la parte técnica del programa, que en este momento sigue siendo asesorado por el ingeniero Rodrigo Rivera Romero. Y como siempre, me da mucho gusto saludar aquí hoy en la derecha al buen Juan Carlos Roque Martínez, que está ahí, fiel precisamente al comentario en la noticia. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, licenciado. Es un placer, es un gusto estar aquí en el Pulso del Sur. Órale. Y bueno, tengo acá a la izquierda también a la doctora Jennifer Rentería Concesión, quien es la coordinadora del campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Jalpa, es lo que quiero decir, y quien viene a invitarnos hoy a una actividad importante, doctora. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, Lick. Muchas gracias por la invitación, y así es, aquí estamos. Jalpa, sede de un foro de consulta estatal participativa de la educación zacatecana. A ver, se dice muy largo, pero ¿qué quiere decir eso, doctora, o para qué es? Así es, vamos a estar participando este miércoles 19 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, el Campus Jalpa, como sede precisamente de este foro de consulta en cuestiones educativas. La semana pasada, el jueves para ser precisos, el doctor Antonio Mesa Estrada, enlace del Comité de Transición en materia educativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, está haciendo esta invitación junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas para participar en este foro de consulta educativa. Órale, ahorita vamos a hablar con ella largo y tendido sobre esta temática, porque sí es una distinción que a la gente en la zona del Cañón de Juchipilín me parece un buen detalle del gobierno de la República, que venga y pregunte hasta los rincones de toda la República qué opinan sobre este tema de la reforma educativa, si se va a modificar el titular en turno del poder legislativo en el país, dijo que ni una coma quedará de la reforma. Yo tengo mis dudas, creo que la participación es lo mejor, la opinión de los maestros también. Pero bueno, déjeme decirle a usted que sigue adelante la Feria Nacional de Zacatecas, y el Fantasma y Intocable hicieron lo propio, de eso le vamos a platicar. Conmemora la sociedad y el gobierno de Alejandro Tello, los héroes de la independencia, esto con motivo, ya sabe usted, de lo que fueron las actividades de fin de semana. Y bueno, déjeme decirle a usted que sin contratiempos rindieron protesta los nuevos ayuntamientos en la zona, desde Moyagua, nosotros tuvimos cobertura, hasta Villanueva, hablando en Moyagua con Norma Castorena, hablando en Juchipila con Rafael Jiménez, quien vio un poco perturbado su evento de toma de protesta en razón pues de un asesinato que se dio ahí a escasos metros de, bueno, ya no se ubican las instalaciones de la policía, ¿no?, donde estaban a un lado de la presidencia, que creo que ahora están en otro lugar, ¿no? Están en otro edificio nuevo. Ya. Pero bueno, de la presidencia fue, pues digamos, a 100 metros, ahí a un lado, a un costado del Oxxo. Ahí privaron de la vida a Matías, un masculino de 44 años de edad. Pero bueno, en Aposol, Dora Jauregui hizo lo mismo. Me imagino que no durmió el sábado por la emoción y el domingo por la preocupación. Imagínese usted, más de 14 millones de pesos de deuda en Jalpa. Hicieron lo propio, ¿verdad?, Carlos Carrillo, y fíjese que analizaba yo con algunas personas lo que se vive cada 3 años, que es un vacío de poder. El 14, no entiende uno luego de repente cómo interpretan los gobiernos la ley. El 14, quise decir, hicieron la entrega, recepción,
pero resulta que hasta el 15 entraban en funciones. Entonces, ¿quién gobierna? Imagínese usted, entre la tarde noche del 14 y el inicio del día 15. Qué bueno que no surgió un maremoto, porque no estamos en el mar, ¿verdad? Pero imagínese que algo hubiera sucedido. Bueno, en Huanuzco sucedió lo propio también, con Olga, y en Tabasco con David Saúl, y por supuesto el más espectacular de las tomas de protestas fue allá con Miguel Torres en Villanueva, mientras que Nochislán no se quiso quedar atrás con Armando Delgadillo. Sin contratiempos, hay nuevos, Juan Carlos, ya gobiernos en las presidencias municipales de toda esta zona del Cañón de Juchipila. Así es, a partir del día 15 ya tomaron posesión y ya están haciendo sus primeras reuniones de cabildo y programando ahora sí su gabinete para esos próximos 3 años. Así es. Y bueno, otra información que le vamos a compartir a usted, déjeme decirle que no le hallaba la cara buena al señor Yarto Ponte, quien es el director de turismo del gobierno del estado de Zacatecas, y es que todo lo que preguntaba rebotaba. Yo le decía, oiga, ¿y qué pasó con los proyectos del sur? No hay. ¿Y qué pasó con los pueblos mágicos? ¿Qué posibilidades tiene Tabasco? Ninguna de ser pueblo mágico. Válgame Dios. Pero voy a compartirle con usted parte de esta entrevista que ya la puede usted encontrar en redes y que la verdad es muy interesante porque yo no sé si es negativo el señor, pero lo cierto es que no hay proyectos, fíjese usted, a pesar de nosotros ser una cuna del turismo, y yo me atrevo a decir que del estado de Zacatecas somos la zona que más cosas en materia, insisto, de industria sin chimenea, tenemos, tomando en cuenta que contamos con el balneario más grande de todo el estado, al menos el que puede albergar a más personas, y otro que también son únicos en sus características, porque todos los balnearios en la zona del Cañón de Juchipila cuentan con el plus, ¿verdad?, de que tienen agua calientita y la calienta el propio planeta, imagínese usted. Pero bueno, eso lo voy a hablar más adelante. Con ánimo y fervor se vivieron los desfiles del 16 de septiembre, nosotros pudimos cubrir el de Juchipila y el de Jalpa. También presentaron las candidatas a reina en Jalpa, hicieron lo propio también allá en Tabasco. Y bueno, Juan Carlos, la pirotecnia estuvo a punto de ser tragedia aquí en el municipio de Jalpa, no nos dimos cuenta, pero podemos poner la imagen, Toño, de la explosión que se dio. Mire usted, traíamos el dron nosotros volando, ahora sí que las alturas del jardín principal aquí en Jalpa, cuando se oye ese estruendo que la gente parecía que era el último round que marcaba la victoria muy comentada del Canelo, y no, fíjese usted, podemos hacernos un lado nosotros, tú, Toño, para que pueda ver la gente. Mire usted, ese estruendo, véalo, se propició exactamente en el momento en que truenan, Juan Carlos, 4 cohetes son bombas, ¿no? Sí, que se dieron allá. Mire usted, esa fue la imagen que pudimos captar nosotros porque estábamos en el preciso lugar y en el momento, imagínese usted cuando se dio, mire usted lo que es una toma normal de los cuetitos y bueno, lo que es la toma cuando, pero bueno, fortuna o por fortuna, solamente atrofió un poco una pared de la parte que rodea ahí al atrio, ¿no?, de la iglesia de aquí de Jalpa. Creo que nada más la manchó, ¿no? Sí, así nada más fue daños menores, pero pues ya van 2 incidentes de pólvora en este año. Hay que tener poquito más precaución. Yo le hago el llamado a los de Protección Civil que hagan bien su trabajo para evitar estos tipos de incidencias que pasan por la pirotecnia. Así es. Bueno, pues vamos a hablar de este tema el día de hoy. Le decía, privan de la vida a Matías allá en Juchipila. La ciudadanía exige resultados. Tello, el gobernador, asistió. Mire usted, lo hizo primero en Zacatecas. No, primero fue en Fresnillo, luego en Zacatecas, luego en Guadalupe y luego en Tancoso. Estuvo el gobernador del estado, Alejandro Tello, a quien nosotros le preguntamos, por supuesto, que si habría de tener algún distingo por el tema de los partidos y porque, bueno, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las administraciones municipales, sobre todo la de la zona conurbada, hablando de Fresnillo, hablando propiamente de no solamente de Fresnillo, sino, bueno, tomando en cuenta lo que es ahora sí que, bueno, Fresnillo es Morena, Guadalupe es Morena, Jerez es del PAN y la capital es del PAN. Imagínese usted, en ese sentido, creo que es algo que nos llama poderosamente la atención, porque, bueno, pues el gobernador, me queda claro, tiene también
La situación de que no está, bueno, pues ahora sí que en los mejores momentos de la política, cuando el PRI lo era todo, hoy no lo es de esta manera. Y bueno, me da mucho gusto saber que no hubo contratiempos, que no hubo detalles, y hoy vamos a estarle comentando a lo largo y ancho del programa, porque ¿sabe qué? Carlos Carrillo tomó protesta, sí, lo hizo David Saúl, también acá, y Rafael Jiménez y Armando Delgadillo, y ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Ninguno está hablando del programa de austeridad, ninguno habla de modernización de los sistemas, por ejemplo, de agua potable, de limpia, alumbrado público, rastro. Bueno, me llamó la atención que el discurso, hay que decirlo con mucha responsabilidad, el de Carlos Carrillo fue de los mejores, no quizás el mejor planteado, pero con un contenido muy, muy cierto cuando dijo, quiero que mi gobierno sea diferente, y además cumplió en los hechos. La mayoría, a excepción de seguridad pública y protección civil, prácticamente todos los departamentos tienen nuevo director. Desconozco si todavía el agua potable, quien tenga de director, porque todavía estaba la puja, dicen los de la política, entre que si ponían al ex titular de Desarrollo Económico, Juan Luis López, o bien irían por Tarcisio Pérez. La idea es que vaya Tarcisio, pero bueno, eso lo deciden las autoridades y desconozco si ya lo hicieron ahí. Pero bueno, nadie habló de reestructuración administrativa, nadie habló de desaparecer. Yo sabe qué escuché, y eso lo escucharon estas orejitas que algún día se las van a comer los gusanos, igual que las de usted, bueno, lo digo con mucha responsabilidad, pero ¿sabe qué escuché? Oye, la camioneta, la Tajo ya no sirve de la presidencia de Jalpa. Eso como que te sonaba, Juan Carlos. Pues una mala acción de la gente. Pero más bien como que visos de comprar una nueva, ¿verdad? Ah, bueno, yo así escuchaba, porque así empezó la historia de esa Tajo. Cada que llega un gobierno, es lo primero que cambia, imagínese usted en Jalpa, cambian dos cosas. La silla donde se siente el alcalde, que no le gusta cómo la deja el pasado, porque fue en años pasados, en trienios, eran 3 años seguidos, y ahora pues solamente fueron 2, pero como era nuestro alcalde Federico, así de robusto como nosotros, bueno, pues ya imagino cómo la dejó, o para un lado o para el otro, pero bueno, eso es lo primero que cambian, el vehículo que usa el alcalde y la silla del presidente municipal. Pero bueno, le digo, el comentario se lo doy, porque no hemos escuchado cosas de ese tipo. Llega vemos el Senado de la República, vendieron todos los vehículos, los trabajadores llegan en bicicleta, los propios, bueno, como Ricardo Monreal, que ya sabemos por qué lo hace, ¿no? Pero al final de cuentas es un ejemplo que creo que no han seguido los demás. Pero eso vamos a hablar con usted en el programa largo y tendido, ojalá y guste de acompañarnos. Veía el comentario del maestro Simitrio, saludo al maestro. Nena, te envío un saludo, Nena Valenzuela, sé que estás allá en Fort Worth, bueno, andabas en alguna parte de Texas, te vi festejando tu aniversario de bodas, qué bueno. Simitrio dice, sin embargo, se ha lanzado una convocatoria para diseñar proyectos turísticos. Pues sí, eso tiene razón, maestro, pero lo cierto es que ya había un, y era muy ambicioso, y bueno, el maestro secretario de Turismo dice que no hay cabida para este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a cambiar rápidamente la temática, vamos a atender a la doctora Jennifer Rentería, a quien me da mucho gusto saludar en esta tarde, y también, fíjese, más gusto me da el saber que Jalpa y el campus con el que contamos en esta entidad municipal estar haciendo sede de este foro de consulta estatal. Ponemos una imagen tú, Toño, de lo que es el foro de consulta estatal participativa de educación por un acuerdo nacional sobre la educación. ¿Quién? ¿Dónde? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Ahora sí platíquenos, doctora Jennifer. Así es, licenciado. Como te comentaba, el equipo de transición del licenciado, del próximo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo la invitación junto con lo que es la Asociación Nacional de Universidades y la Universidad Autónoma de Zacatecas a realizar este foro que se va a realizar en Zacatecas, y vamos a tener al Campus Jalpa como una subsede del foro. Estos foros son foros que se están haciendo uno en cada estado de la República, y ahorita ya se realizó en Durango, en Veracruz, en el Estado de México. Y bueno, le toca el día 19, el miércoles 19. El próximo miércoles. Este ya, miércoles. Pasado mañana. Así es, le toca al estado de Zacatecas y Aguascalientes. Órale. Zacatecas va a ser a las 10 de la mañana y Aguascalientes por ahí de las 4 de la tarde. Muy bien, ¿en Jalpa qué horas va a empezar este foro? Nosotros, ¿y quién o a quién vamos a convocar? Este foro está precisamente, estamos invitando a todos los docentes que tienen que ver con el sector educativo, estamos invitando a los padres de familia, estamos invitando a los alumnos, a la parte administrativa de las escuelas, es decir, a todos los actores
que intervienen en la parte educativa, a que participen en el foro. ¿Qué es lo que tienen que hacer o en qué consiste esta participación? Estos organismos han instaurado 4 mesas donde nosotros podemos participar con nuestras ideas, con nuestras aportaciones, con lo que sabemos que está mal de la educación, con las ideas que nosotros tenemos de cómo podemos mejorar en cada uno de los de las áreas o de los ambientes en donde trabajamos. Entonces, la idea es que se registren todas estas ideas en una plataforma, porque todo esto después se va a poner a consulta. La idea del gobierno, bueno, es hacer una consulta sobre todas estas ideas y que se están proponiendo en cada estado, porque no se puede tratar igual a una escuela de Zacatecas, que a una escuela de Oaxaca, que a una escuela de Durango. Entonces, esa es la idea, que están yendo a preguntarle a la gente cuáles son las necesidades, qué es lo que hace falta y pues las aportaciones que se están haciendo. Que después no se quejen, es un chance y una oportunidad que trae el gobierno de la República a través de este gobierno de transición, me queda claro, pues, doctora Jenny, y el campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Jalpa, es la sede y es un lugar, pues, que tendrá cabida. ¿Para cuántas personas están contemplados ustedes, doctoras? Nosotros podemos recibir de 150 a 200 personas. ¿Y de ahí serán las mesas temáticas? ¿Sí? Las 4 mesas temáticas, déjame te platico, Lick, que son educación básica, que abarca todo lo que es preescolar, primaria y secundaria. Tenemos la 2ª mesa, que es de educación media superior, todo lo que son bachilleratos, preparatorias, y la educación superior, que corresponde a todas las universidades. Y la 4ª mesa le llaman otros, pero bueno, ahí viene la parte de educación especial y educación física, educación artística, todos esos rubros vienen ahí. Lo primero que tiene que hacer la gente y que es muy importante es registrarse para ser ponentes o para poder exponer estas ideas. La plataforma en la que deben de registrarse, no sé si la tengan por ahí, ya se las habíamos pasado, es http://porunacuerdoeducativo.com. Así se llama, porunacuerdoeducativo.com, todo pegadito. En esta van a encontrar ahí la información acerca de los foros y la manera en que hay que registrarse. Las personas tienen que llenar su nombre, de qué institución provienen, si son de alguna escuela. Eso es en línea exclusivamente, sí, no podrán hacerlo ahí, no habrá una mesa receptora. Sí, nosotros lo haremos. La idea es que ya ellos traigan preparada su ponencia. Las ponencias son de 1 cuartilla, porque así lo viene establecido en la convocatoria. Sí, y si no acabamos, ¿ves? Así es. Y el tiempo que se les va a dar de participación es de 3 minutos, nada más. A las personas. Tú tienes que registrarte en la mesa en la que vayas a aportar tu idea o tu participación. Si es de educación básica, pues hay que hacerlo en educación básica, en educación media superior, en educación superior o en otros. Ahí vienen subtemas específicos en cada una de estas mesas acerca de lo que va a ser tu aportación para este foro o de lo que viene tu ponencia, ¿sí? Después todas esas ponencias se va a hacer un sorteo para ver cuáles se pueden transmitir en vivo o cuáles se van a pasar, digamos, ahí en el momento, ¿sí? Pero lo importante es que quede registrada en la plataforma, porque aunque mi ponencia no me toque sorteada para exponerla ese día, ya se está tomando en cuenta. Lo importante es registrarla en la página de internet. O sea, si por algo no se pudiera tocar en el foro, tendrá, yo creo que algún efecto, ¿no? Cabida, digámoslo así, en todo ese conjunto de ideas que se están planteando, sobre todo para el estado de Zacatecas. Nosotros vamos a estar en el campus trabajando desde las 8 de la mañana, vamos a estar recibiendo a la gente. Para quien no haya tenido la oportunidad de registrar su ponencia en línea, lo pueda hacer con nosotros en el campus, pero sí es importante que se registre. Entonces, desde las 8 de la mañana vamos a estar nosotros recibiendo a la gente y a las 10 estaremos arrancando el evento en simultáneo con Zacatecas. Órale, ¿de 10 a alrededor de qué? ¿2 de la tarde será? Ahora sí que es lo que duran las ponencias, el tiempo que designen allá. Las últimas que se han estado... ¿Y ustedes van a coordinar el asunto o viene gente de la CEPO? Nosotros estamos coordinando el asunto. ¿Ustedes son los encargados de recoger y de enviar también? Todas ya están en línea, digámoslo así, pero lo que es el evento aquí en el Campus Jalpa, nosotros lo estamos coordinando. Con estas instituciones que te comentaba de la NUYES y el equipo de transición. Doctora, seguramente todo esto tiene relación con la propuesta de modificación que ha venido hablando desde campaña el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En el tema
de modificar o de, bueno, que sufra esta, el modelo educativo, ¿no? Sobre todo los cambios, ¿no? que piden los maestros. Te comento, Lic, nada más un poco como referencia, que por ejemplo el foro que hubo en Durango duró alrededor de 3 horas y media, en lo que se hicieron la presentación, las ponencias, la serie de ponencias que se hicieron, y al final se saca una serie de conclusiones y un documento donde se habla acerca de los temas más importantes que se trataron en el foro, pero también queda pues todos los demás, ¿verdad?, que a lo mejor no se alcanzaron a platicar ahí, pero que ya están registrados en la plataforma y todos estos los tomarán en cuenta. Entonces sí les hacemos una invitación a todos los maestros, padres de familia, que traigan una inquietud o que traigan, bueno, yo quiero poner mi granito de arena, yo creo que en mi área, en mi sector, en mi nivel educativo hace falta esto. Entonces, a que participen, los esperamos en el campus el miércoles a partir de las 8 de la mañana para que registren sus ponencias, y a partir de las 10 de la mañana estará iniciando el evento. Hay quien diga, doctora, que desaparezca la reforma educativa, es un foro para hacer llegar tu inquietud, ¿verdad? Así es, bueno, tendrá sus razones y bueno, hay que exponerlas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es lo, y fundamentarlas seguramente, ¿no? Porque lo importante, en el caso de otros foros han participado sindicatos, han participado organizaciones civiles, entonces sí los invitamos a que se acerquen con nosotros también si tienen alguna duda para orientarlos y sobre todo invitarlos. Hay quienes quieran nada más ir a escuchar estas ponencias o esta participación, los esperamos en el campus también para que estén con nosotros. Doctora, pues muchas gracias. Jalpa, sede este foro de consulta estatal participativa de educación por un acuerdo nacional sobre la educación que convoca el equipo de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Jalpa es la oportunidad y bueno, el campus de nuestra universidad es sede, así que es algo muy grandioso y hay que aprovecharlo. Gracias, doctora, como siempre. Sí, ¿no? Invitar a todos los municipios de la región, a todas sus escuelas, para que nos acompañen. Muy bien, qué suerte. Ahí tiene usted a la doctora Jennifer Rentería Concesión, coordinadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Jalpa. No debemos de perdernos por nada del mundo este foro, ojalá y podamos acudir. Pero bueno, vamos a cambiar nosotros la temática y le digo que esta noche el palenque abrió sus puertas a Alexander García, mejor conocido como el fantasma, válgame Dios, un joven originario de Durango quien en poco tiempo ya ha logrado llegar con sus canciones a los corazones de miles de personas. El público desde muy temprano ya se encontraba dentro del palenque, y ayer que no llegó Marisela, oye, válgame Dios, bueno, también fueron cosas interesantes que destacar ahí, pero hubo quien estuvo en el multiforo, Juan Carlos, que fue precisamente el un grande también de la música norteña, como fue Intocable. Así es, también fue el 11º día de actividades de multiforo en la Feria Nacional de Zacatecas. Si usted no ha ido, mire, le queda una semana para ir a disfrutar de la Feria de Zacatecas. Se presentó también este grupo que se llama El Intocable, con sus temas que a partir de una noche vaquera, pues estuvieron sus 7 integrantes, cantaron sus temas, como por ejemplo Quiéreme, Tu Adiós No Mata, Alguien Te Va a Hacer Llorar, Soñador Eterno, entre otros temas que fueron los que tocaron este grupo Intocable. Y fue el encargado de este grupo que dio a conocer que el más sencillo, el último, es Me Duele, y su nuevo material discográfico para este 2018, La Princesa Real. Tania entregó un reconocimiento a los integrantes de esta agrupación por su participación en este programa de la Feria 2018. Órale, pues ahí están estos eventos allá en la Feria Nacional de Zacatecas. Y bueno, déjeme decirle a usted que el gobernador Alejandro Tello encabezó el 208, la 208 ceremonia del grito de Dolores, acompañado por miles de familias que asistieron a la Plaza de Armas. El gobernador Alejandro Tello Cristerna encabezó el tradicional grito de independencia, en el que recordó a las y los héroes que forjaron el nacimiento de México como independiente. ¡Viva la independencia de México! ¡Vivan los héroes que nos dieron plata! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldana! Aldama, perdón, viva José Ortiz de Domínguez, viva Zacatecas. Viva Zacatecas, ¿verdad? Eso es lo que se vitorió por parte de Alejandro Tello, gobernador. Y bueno, lo mismo sucedió en el mismo momento y a la misma hora, en el mismo canal, en cuanto a diversión, en todos
los 58 municipios que conforman la entidad y en todas las entidades que conforman esta República Mexicana y allende las fronteras, Juan Carlos, porque es una actividad, el tema del grito de independencia, que se desarrolla donde sea que haya mexicanos y como puedan, ¿no? Seguramente. Así es, y lo que es muy llamativo es que en todas las plazas principales de los municipios y de Zacatecas y de todas las ciudades de México, pues ondeaban las banderas mexicanas, que la gente donde pudieron disfrutar, donde no se presentó la lluvia, pues estuvieron allí en familia celebrando este 208 aniversario de la independencia. Así es, bueno, pues el tradicional grito de independencia nace, usted sabe, a raíz de un llamado a la gente que hizo el cura Miguel Hidalgo en septiembre de 1810, que hizo esa invitación a redoblar las campanas de la iglesia en el poblado de Dolores, estado de Guanajuato. La intención fue reunir fuerzas para lograr la independencia, pues, de este país. Eso es algo, pues, muy bonito que tuvo lugar, insisto, en varias partes del planeta, por decirlo de alguna manera. México ya sabemos que es obligado. Pero bueno, déjeme decirle que la conmemoración del indicio de independencia también es un motivo para fomentar los valores cívicos, dijo el gobernador, quien presenció el desfile de 16 de septiembre junto a miles de zacatecanos. Más tarde acudió, insisto, al tradicional torneo de rebote a mano de Barbosa para dar el pelotazo inaugural del torneo de primera fuerza y promete apoyar a este emblemático sitio para su preservación. Mi administración siempre apoyará este torneo, al igual que cualquier actividad que fomente o inculque los valores en los jóvenes. Pero bueno, para conmemorar el 208 aniversario del inicio de la independencia, el gobernador del estado, Alejandro Tello, encabezó los eventos cívicos del 16, momento histórico, insisto, en que refrendó su compromiso de gobernar apegado a los principios, pues, que dieron patria a este país. ¿Quién no disfrutó precisamente el desfile, que por cierto estuvo encabezado por la banda sinfónica del gobierno del estado? Le siguieron 555 efectivos militares y 360 elementos de la Policía Federal y Estatal en los municipios. Es muy padre, sobre todo para nosotros, ver, Juan Carlos, que en Jalpa precisamente también son los cuerpos de apoyo civil. Bueno, ellos van casi siempre el último, ¿no? Pero las fuerzas castrenses, es decir, la Secretaría de Defensa Nacional, va hoy muy poquitos, ¿no? Pero salieron ahí al frente, ¿no? En Jalpa. Así es, la participación del ejército se hizo muy llamativo aquí en el municipio de Jalpa, y la participación de todos los sectores del municipio también, lo que hacen este día 16, haciendo presencia y dando lucidez al desfile. Así es, bueno, pues así transcurrieron estas actividades del 16 de septiembre. Y bueno, déjeme decirle que aquí en el cañón de Juchipila, sin contratiempos, ahora sí que rindieron protesta los nuevos ayuntamientos en la zona. Le digo que tras el arribo de esta fecha emblemática, el 15 de septiembre de cada 3 años, históricamente o por excepción en esta vez solamente cada 2 años, es la fecha clave para el inicio de los gobiernos electos o que fueron electos el 1 de julio. Los nuevos alcaldes, en lo que hace la zona del cañón de Juchipila o la zona sur del estado, rindieron protesta como nuevos presidentes para el lapso 2018-2021. No se reportan incidentes o contratiempos. En Jalpa, con Carlos Carrillo; Alma López en Huanusco; en Tabasco, nuevamente David Saúl Avelar rindió protesta, mientras que en Aposol, Dora Isabel Jauregui entró en funciones. En Juchipila repite por tercer periodo Rafael Jiménez, y en Moyagua Norma Castañeda hizo lo propio. Villanueva tiene un nuevo alcalde, y contrario a lo que algunos esperarían, de que Miguel Torres pudiera tener problemas en este acto de rendición de protesta, bueno, pues no sucedió nada, porque acuérdese usted que los empleados de la presidencia de Villanueva en el último mes han tomado 3 o 4 veces, ¿no, Juan Carlos? La carretera y también las instalaciones de la presidencia en reclamo de pagos, y qué mejor que la toma de posesión para hacer de esta, pues, un buen espectáculo, un buen escenario que también sirva de presión para que les paguen a los trabajadores. Pero no sucedió así y no hubo contratiempos. Nochistán, con Armando Delgadillo, también inició su segunda administración, y de esta forma hoy, pues, en el sur de Zacatecas hay nuevos administradores de los gobiernos locales. Así es, pero los nuevos ediles, algunos tendrán que lidiar con distintos problemas.
en sus administraciones salientes les dejaron, por ejemplo, la deuda millonaria en el caso de Aposol, otros como Huanusco, en donde la falta de gestión y recurso económico es significativo. En Jalpa, con proyectos millonarios y la falta de gestión para conseguir recursos. Juchipila, con proyectos de remodelación con recursos extraordinarios. Y así, los distintos municipios del sur tienen alguna problemática que enfrentar, como el pago de salario, que esto viene siendo lo que ya hablaba el licenciado en Villanueva. Que esperemos que pronto este asunto pues salga a fin. Y finalmente, los alcaldes no tienen una tarea fácil, tendrán que lidiar con el nuevo gobierno federal y sus poderes, con el del Estado, que en su mayoría son emanadas del partido distintos. Lo mejor, en un recorrido se pudo comprobar que los nuevos gobiernos rindieron protesta y lo hicieron sin sobresaltos en este sur del Estado de Zacatecas, donde ya entraron en función los nuevos gobiernos. Bueno, pues ahí está. Esto, lo mejor, le digo, sin problemas, que fue lo más interesante. Pero bueno, hablando de cuestiones interesantes, déjeme le digo a usted que el secretario de Turismo, Eduardo Yarto Aponte, expresó que no es posible, haga usted el favor, el corredor turístico de esta zona, no hay recursos. Y dice él que los proyectos son inalcanzables. Déjeme le platico que hace alrededor de 8 o 10 años le pidieron por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, que los municipios del sur, desde Villanueva y hasta Moyagua, presentaran un proyecto. Cada uno de ellos, de alguna manera, tendría la posibilidad de rescatar haciendas. Por ejemplo, Jalpa propuso, me acuerdo, la campiña, ahí enfrente del cuartel militar, que se construyera un campestre, un restaurante con albercas y quién sabe cuántas cosas ahí. Juchipil hizo lo propio, Tabasco proponía la recuperación de la presa El Chique. Bueno, un proyecto muy ambicioso. Y bueno, pues hoy el secretario de Turismo nos dice que este asunto es prácticamente imposible. Nosotros platicamos con Eduardo Yarto Aponte precisamente porque vino aquí a Jalpa en representación del gobernador a la toma de protesta de Carlos Carrillo, y aprovechamos para preguntarle al secretario sobre este proyecto del corredor turístico. Ve usted lo que nos dijo. Secretario, hoy de visita en Jalpa con una encomienda importante, la representación del gobierno de Alejandro Tello. Así es, tenemos una encomienda del gobernador Alejandro Tello para estar aquí presente con el presidente Carlos Antonio Carrillo, para apoyarlo en todo lo que podamos trabajar juntos estos 3 años que nos quedan, y evidentemente que él siente el respaldo del gobierno estatal. Ayer un ejercicio interesante, el propio gobernador vino a un informe regional, y bueno, pues hoy el secretario de Turismo nos platica cuál es el balance, cómo le va a 2 años precisamente este ejercicio. Pues mire, en turismo afortunadamente hemos tenido resultados muy positivos. El año pasado fue el mejor año de turismo en la historia de Zacatecas. La capital tuvo 653 mil visitantes, el estado un poco más de 1.300.000, y la gran noticia es que los números en lo que va hasta ahora del año están por arriba de los del 2017, que como ya mencioné fue el mejor año de turismo para Zacatecas. Por lo tanto, todo parece indicar que 2018 cerraremos siendo nuevamente el mejor año, así lo esperamos, y viendo cómo poco a poco empezamos a ya consolidando el centro del estado, la ciudad de Zacatecas como punta de lanza, empezar a consolidar el trabajo en los municipios que tengan vocación turística, con los que ya hemos hecho varias actividades con varios de ellos, y cómo vamos a integrar cada vez a otros municipios. Secretario, hay un proyecto añejo de la ruta turística de rescatar haciendas, exhaciendas y darle vida a esta zona del Cañón de Juchipila. Se contemplaban 21 municipios entre Nochistlán, la parte del Cañón de Juchipila. ¿Hay alguna esperanza de ese asunto? ¿Hay algún proyecto? Mira, conozco bien el proyecto del sur del Sofonatur. El tema ahí es que dejan muchos proyectos que se pudieran realizar, pero para los cuales se requieren muchos recursos que el Estado no los tiene, que el Estado no los puede poner porque es directamente para los privados, y que los privados tampoco los tienen. Yo
me parece que este tipo de estudios hay que revisarlos de manera que vayan más encaminados a cuestiones reales que sí se puedan hacer. ¿Qué sí se puede hacer? Pues bueno, simplemente hay que mirar aquí en los alrededores, el potencial de turismo de naturaleza es enorme y hay que buscar trabajar con generar pequeñas y microempresas que en el tema de turismo de naturaleza, turismo de aventura. Los macroproyectos pues se ven muy bonitos en el papel, pero ¿quién tiene recursos para realizarlos? Es el tema en el que hay que trabajar. Lo que estamos viendo nosotros es, ya hicimos un estudio de turismo de naturaleza que abarcó la región de Los Cañones, donde se detectaron muchas posibilidades. Lo que estamos buscando ahora es quien haga esas inversiones, que son inversiones mucho más pequeñas, pero para poder generar emprendedores, empresarios que pueden detonar la región. ¿Y en la puerta no hay algún proyecto? Eso es lo que nos dijo el secretario de Turismo, Eduardo Yarto. No hay, en la puerta ahorita, por lo pronto para la zona, nos dijo no hay. Y este tema, fíjate, del corredor turístico, pues tendrá que seguir esperando, ¿no? La verdad que sí. Pues sí, tiene que seguir esperando, pero yo hago el llamado a los nuevos presidentes que entran en función, que se coordinen para tratar de bajar este corredor turístico, que sería un detonante aquí para la región, licenciado. Así es, y fíjate que acabamos de pasar, Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, fue el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Ojalá ya alguien haya recuperado por ahí o tramitado o gestionado algún recurso, pero por lo pronto, bueno, pues todo parece indicar, Juan Carlos, que no van a estar así, ¿no? Yo le digo que este cuestionamiento del proyecto planteado a Fonatur sobre el corredor turístico, pues involucraba a varios municipios de la zona, y bueno, trataba acerca de rehabilitación de exhaciendas, paseos turísticos, paseo por ríos, viajes, caminatas, museos, parques y muchas otras actividades. Pero bueno, tendrá que esperar por lo pronto, y coincido con Juan Carlos, ojalá y los alcaldes pudieran unirse y sacar un proyecto conjunto, ¿no?, que pudiera detonar la zona en esto que ya vimos que sí da dinero. Ahí están los balnearios, ¿no? Ahí sí están los hoteles y bueno, cuántas casas, fíjate, alrededor de Paraíso Cascán están siendo un, bueno, y ahora le dicen la Riviera Cascana, fíjate nada. Así más es. Y en el informe del presidente de Apusol, el saliente dio a conocer cuántas veces no se ha remodelado la entrada a ese balneario. Entonces, así como se ha arreglado, pues que se junten los nuevos presidentes, lleguen a un acuerdo y ver ese turismo que tiene el Paraíso Cascán, así como se llama, pues tratar de fomentarlo, de tratar de sobresalir. Imagínate rescatar la hacienda de San Andrés. Así es. Una boda en la hacienda de San Andrés, no me imagino, es algo precioso, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de este asunto. Por lo pronto, déjeme decirle a usted que con ánimo es y fervor es como se vivió el tradicional desfile del 16 aquí en Jalpa. Autoridades municipales, instituciones educativas y grandes contingentes celebraron el 208 aniversario de la independencia de México con un tradicional desfile. De este modo, el desfile alusivo a la gesta heroica de nuestro país, recordando pues aquel movimiento armado ocurrido en 1810, fue presidido por las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Carlos Carrillo. Destacó además la presencia de personal militar, nuevos directivos y regidores del ayuntamiento, entre otras personalidades. También, sin ningún contratiempo, mucha gente vio a través de las pantalla de Pulso TV, también estuvieron ahí puestas, ¿no? Y por cierto, en la noche anterior presentaron aquí en Jalpa a las candidatas a reina de la feria. Este fin de semana, y con motivo de las fiestas patrias, como ya es tradición, el nuevo ayuntamiento presentó a las candidatas a reina de la Feria Regional Jalpa 2018-2019. Y es que, bueno, todavía está entre azul y buenas noches. Todo parece indicar que Juanito Torres Durán, hijo del alcalde en funciones de Villanueva, Miguel Torres, este chavo es muy joven, por cierto, será el nuevo presidente del patronato. Pero lo que hace al certamen para elegir a la reina de Jalpa, esta la va a comandar correctamente Pedro Serra. Existe otra duda, lo vamos a checar también, en relación a que si él pudiera ser también, se habla de que Pedro Serra será secretario de Cultura o director de Cultura, Juanito, Juan Torres Durán será el del patronato de la feria, o al revés, a lo mejor se disipa el asunto y Juan se queda en todo, pero no lo sabemos. Vamos a ver cuándo se formaliza, pero por lo pronto fueron presentadas ya, Juan Carlos, las candidatas
a reina de la feria, precisamente aquí en Jalpa. Así es, son 6 aspirantes que mediante este certamen se elegirá la nueva reina de Jalpa para este mes de diciembre. El conocido coreógrafo y maestro Pedro Serna fue quien se desempeña como el encargado de cultura de este municipio, es lo que se cree. Sí, sí. También se confirmaron que son 6 señoritas que competirán por la corona que portarán la próxima reina de la Feria de Jalpa. Y las participantes son Carla Cermeño, Perla Martínez, Aramis Sandoval, Victoria Varela, Esmeralda Pilar, Brenda Figueroa, que son las chicas que van a aspirar por la corona de la reina de Jalpa. Oye, como decimos, hagan sus apuestas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está este tema. Y bueno, ellas son las guapas representantes o aspirantes, pues dijéramos, al reinado de la Feria de Jalpa, que dura un año y que tiene su culminación o su momento más importante el 19 de diciembre, que inicia la feria y lo hacen precisamente con la coronación a la reina de estas fiestas. Y bueno, déjeme decirle a usted que con motivo también de las festividades patrias y exprofeso el grito de independencia, el municipio de Jalpa registró un incidente que, para fortuna de todos, no dejó heridos y solo provocó un fuerte estruendo, además de causar daños menores a una pared de la parroquia del Señor de Jalpa, no del templo como tal, sino al área ahí pegada. Y bueno, precisamente el atrio del Señor de Jalpa fue utilizado como lugar de despegue. ¿Eso lo hacen, Juan Carlos, así? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué será por lo más amplio? Antes era arriba del Palacio Municipal, ¿no? Cuando también aventaban los cohetes, ¿no? Sí, es lo más adecuado en la azotea para que la onda expansiva no perjudique a las paredes continuas. Entonces, hacia arriba en la azotea del Palacio Municipal, para que ahí despegaran las bombas, que es cuando el momento que sale, pues hace una onda expansiva y por eso... Donde quiera es peligroso, porque también sí. El techo también lo puede perjudicar luego para abajo, ¿no? Sí, así es. Y esto fue lo que provocó, que esto fue más o menos a las 11 de la noche, cuando ya para finalizar... Se vio la explosión de estos fuegos artificiales y un descuido ocasionó que 4 cohetes o las bombas grandes se encendieran y presentaran este flamazo que se ve en la... Mire usted, este es exclusivo de Pulso del Sur, porque fue el momento. Nosotros estaríamos en ese instante en nuestro dron volando y fue la imagen que pudo captar propiamente el aparato volador, decimos nosotros ahí, en el momento preciso, poco después de las 11 del rito y todo lo demás. Ahí está, nada más fue un incidente, le digo, por decirle a usted de alguna manera. Rápidamente voy, porque en Juchipila, déjeme decirle a usted, estuvieron a punto de ahora sí que de muchas cosas por la razón de un incidente en donde le privaron de la existencia a una persona momentos antes del grito de independencia. Fíjese, la madrugada de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona. Autoridades de la policía ministerial confirmaron el hecho. El hombre murió tras recibir 2 impactos de bala. El suceso se registró en las afueras de las instalaciones de una de las tiendas de Oxxo, la más cercana al centro de ese municipio, justo a un costado de la plaza principal. Fueron los mismos vecinos quienes reportaron el acontecimiento, además de muchos escucharon pues el sonido de las armas al detonarse, y posteriormente al lugar llegaron personal de seguridad pública del municipio y la policía estatal, ¿no? También llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quien acudieron al lugar con la finalidad de buscar los indicios e iniciar con la carpeta de investigación. La persona encontrada sin vida responde al nombre de Matías N., de 44 años de edad, originario de la comunidad de Enrique Estrada, y quien al parecer se encontraba junto a sus familiares, quien se presume se encontraba de visita en este municipio de Juchipila. Poco después, el cuerpo fue identificado por una de sus hijas. Bien, le comento que el cuerpo presentaba 2 impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el tórax. Así lo dieron a conocer personal de investigación de la Fiscalía del Estado. Poco después, el cuerpo fue retirado del lugar y llevado a las instalaciones de la CEMEFO, precisamente en donde se realizarían los estudios correspondientes. Los hechos, hay que decirlo con responsabilidad, generaron zozobra entre la población juchipilense, quienes se preparaban pues para los eventos que fueron propios, ¿no? La toma de protesta del alcalde y el tradicional grito de independencia, que quiera que no, se vieron enrarecidos, ¿no? Por este tipo de acontecimientos
que no son comunes hoy en día, sobre todo por el tipo de acontecimiento que se trata, el lugar donde la persona recibe, ¿no? El impacto, que tiene muchos mensajes propiamente para la población. Pero bueno, ya la policía y las autoridades correspondientes investigan sobre este lamentable hecho que, le digo, enrareció, quiérase que no, las fiestas patrias allá precisamente en Juchipila. Pero bueno, cambiamos un poquito la temática. Rápidamente le comento a usted que la ciudadanía exige resultados, dijo Alejandro Tello durante la toma de protesta del alcalde de Zacatecas. El titular del Ejecutivo ofreció a Ulises Mejía una administración precisamente estatal de puertas abiertas para trabajar con institucionalidad y unidad propiamente en el Estado. Habrá voluntad y facilidades para dar respuesta a las necesidades y problemáticas del municipio, agregó. Bueno, pues también le comento que es momento de demostrar con hechos, dijo Tello al nuevo alcalde de Guadalupe, donde también participó. El mandatario dijo que Julio César Chávez tendrá todo el respaldo de la administración y ofreció respeto irrestricto a la autonomía propiamente del municipio. También le comento que en el caso de Trancoso, el trabajo en unidad reflejará en mayores beneficios para la ciudadanía, dijo el mandatario a César Ortiz, quien es alcalde de Trancoso, donde el gobernador, insisto, ofreció todo el apoyo a la nueva administración. Lo mismo sucedió en Fresnillo, donde el gobernador hizo lo propio. Cuatro alcaldías visitó Fresnillo, le digo, el gobernador fue testigo de esta rendición, pues, de protesta. Fresnillo, Zacatecas Capital, Guadalupe y Trancoso, que fueron los municipios, pues, que el gobernador ahora sí que sirvió como testigo, ¿no? Y además, como gobierno superior jerárquico, por decirlo de alguna manera, pues ofreció trabajar de la mano con todos y cada uno de ellos, ¿no? Sí, es lo importante que dijo el gobernador Alejandro Tello, que él es un gobierno de puertas abiertas para cualquier gobierno que llega de los municipios, ya sea de un partido o de otro. Tello está ofreciendo trabajar con todos los municipios por el bien de Zacatecas. Así es. Aquí, fíjate, históricamente no ha venido un gobernador a la toma de protesta. A lo mejor sí, ¿no? No tengo ahorita la memoria así en tal, pero que sea así un cuatazo, ¿no? Para que, porque también tiene que ver, yo creo, ¿no? Para sí, que pueda venir a ser testigo. Pero bueno, ahí está lo importante. Y bueno, pues es con esta información con la que nosotros hoy llegamos a la parte final del programa. Vamos a estar trabajando y le presentaremos un material interesante, porque le digo, ya los gobiernos en el sur tomaron protesta, todos no tuvieron problema, pero ninguno habló de este programa de austeridad, que es lo que nos llama la atención. Ninguno habló de una reestructuración administrativa, de reducción de salarios, que es un tema interesante, reducción de departamentos o de modernización de algunos otros servicios como el agua potable, limpia, alumbrado, registro civil, o deshacerse de vehículos, de esos que no son, ya no son funcionales, ¿no? Sí. Aprendido, por ejemplo, Saúl Monreal va a vender la camioneta blindada, y dice, ¿nosotros para qué queremos eso? El mantenimiento es enorme y bueno, fue una adquisición de Benjamín Medrano, ¿no? Ya lo verás. Juan Carlos, perdón, ¿me vas? Sí, esperamos que los nuevos municipios, ya los nuevos gobiernos más bien, pues empiecen a ver esa austeridad que están hablando ya el nuevo gobierno federal que va a entrar, y ojalá y se lleve a cabo. Así es. Saludo como siempre a doña Evangelina Cerna, que está ahí pendiente con nosotros y como siempre haciendo acto de presencia. Saludos desde Los Ángeles, California, el Liceo José Juan Llamas. A usted y su equipo de trabajo, gracias por la información. Artur Castro, te saludo. Leoncio Guerrero, amigo, te saludo desde acá. Pilar Sánchez, Oscar Guerrero, Elisa Gómez, Jennifer Rentería, Klaus Villalobos, Abraham Muñoz, y gracias a todos quienes de alguna manera siguen la señal de Pulso TV, que es algo muy interesante y que usted puede observarnos a través de esta plataforma. Le aprecio mucho su acompañamiento. Gracias, como siempre, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Al contrario, licenciado, gracias por la invitación. Allá a Toño Arroyo y al ingeniero Rodrigo Rivera, también les agradecemos en los controles técnicos. Y bueno, pues el recordatorio para que, si usted busca información y es de la zona, ya sea usted, Pulso del Sur es la opción. Como siempre, agradecidos por su acompañamiento. Hasta la próxima.